hisopados y la doctora María Eugenia Caballeros brinda mayores detalles al respecto de este puesto vehicular sobre también de lo que pasará también con la variante Omicron y todos estos detalles que se están desarrollando con respecto a la pandemia COVID-19. Mariana Martínez se encuentra con especialista en el tema y nos amplía mayores detalles. Gracias compañeros por el cambio y en efecto desde que se registró el primer caso de COVID-19 en el país se han habilitado varios centros de vacunación y también unidades móviles de hisopado. Por esa razón siguen coordinándose para que las personas puedan asistir a los diferentes centros y esta pues no es la excepción, ya que en el Parque Eric Barrondo ubicado en la zona 7 estarán colocando un puesto vehicular para realización de hisopados. Por esa razón me encuentro con la doctora María Eugenia Caballeros para que nos brinde mayor información de cómo se están coordinando. Sí, buenos días. Pues para informarles, ¿verdad? A partir del día de mañana vamos a contar aquí en el Parque Eric Barrondo con un puesto de hisopados vehicular, ¿verdad? Que pueden acceder desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y está, digamos, en el área donde está muy cercano a la vacunación. Así que ahí estamos para servirles. ¿Podría comentarnos también, doctora, que a nivel mundial varios científicos están indicando de que con la variante Omicron sería el fin de la pandemia? ¿Cuál es su postura ante esta situación? Creo que no podemos hablar un fin de la pandemia mientras todavía existan personas que no se han vacunado, ¿verdad? Mientras haya personas que todavía no se han vacunado, no podemos tener todavía certeza de que esta pandemia va a acabar, ¿verdad? Sin embargo, pues estamos también trabajando en conjunto todo el Ministerio de Salud para que logremos llegar al 100% de vacunados y es por eso que estamos actualmente con esa misión de tener al lado de la vacunación los hisopados y para que así las personas pues puedan acercarse y tener el acceso a este servicio, ¿verdad? También, doctora, ¿podría comentarnos qué pasará si, digamos, estos rumores sean ciertos? Después de la variante Omicron, ¿cuáles serían los pasos? ¿Tendremos que seguir permanentemente las normas de bioseguridad? Probablemente se puedan ir disminuyendo las medidas de bioseguridad, ¿verdad? Obviamente creo que todavía todo el 2022 vamos a continuar con nuestra mascarilla, pero sí los invito a que puedan vacunarse, ¿verdad? Porque mientras más seamos los vacunados, pues se acerca muchísimo más el día en que todos volvamos a la normalidad, ¿verdad? Que siempre hemos estado añorando. Y esta ha sido parte de la información que nos ha proporcionado la doctora María Eugenia Caballeros respecto a estos rumores o respecto a estos análisis que han hecho los científicos a nivel mundial sobre qué pasará después de la variante Omicron. Sin embargo, las personas deben de seguir cuidándose y utilizando todas las medidas de bioseguridad para evitar contraer este tipo de virus. Con esta información, regreso con ustedes. Muchas gracias, Mariana Martínez.